consumirá. ¿No te parece una genialidad? No. ¿Cómo que no? Un poco guarra. ¿Cómo guarrada? A mí sí. O sea, es como las sobras hay, ¿no? Es como, como que ha cogido todas las baldas del frigo y lo ha metido. No. Bueno, pero tú porque tienes... Hay cosas que sí, pero eso no. Es porque tú tienes un perfil... Ahora te vas a enfadar, pero como más conservador. O sea, como que no ves la innovación. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ¿tú me estás mirando ahora mismo? Mira qué delantal llevo con una camisa de cowboy. No. ¿Eh? Soy Mikel Erentxun y no sé quién. ¿Eh? O sea, yo soy un tío que puedo tener mi parte clásica, pero yeah, tengo una evolución increíble. Y lo que no hay que más mezclar es la evolución con la destrucción. Bueno, tú llámalo como quieras, pero lo que pasa es que a veces por ser conservador te estás perdiendo cosas de la gastronomía, como meter macarrones dentro de un bocata, ¿no? ¿O qué? ¿Qué te parece? No, yo no me pierdo. ¿Ese tío se cree más moderno que yo, esa tía? Bueno, oye, yo qué sé. Yo puedo ser ahora mismo moderno con unos productos clásicos que tengo aquí. A ver, cuéntanos. Pues mira, voy a hacer clásico una piperrada, por ejemplo. ¿Y qué voy a poner encima? ¿Y la innovación? ¿Dónde está la innovación? A ver. Pues voy a hacer una tempura de guindillas. Mama. Y unos tacos de bonito empanaos que por dentro estén poquito hechos. Que pongas la piperrada encima y digas, oh, mama. Bien. Bueno. Eso es hacer algo con fundamento. No un bocata de tropiezos. ¿Sabes cuál era la respuesta correcta? No hay que confundir ser moderno con hacer las cosas bien. No porque algo sea moderno e innovador quiere decir que va a estar bueno. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pues si lo llevas, o sea... Si, ya, o sea, si todo vuelve... Todo el vuelve, ser humano, todo llega. El ser humano nace niño y acaba niño. Porque necesita el mismo tratamiento el niño que el mayor. Y la cocina es igual. Eres clásico, vas de moderno, pero acabas comiendo puré, tío. Es igual. Ha sido bueno, ¿eh? Impresionante. Ha sido... ¿Yo de qué os voy a hablar hoy? Pues de algo que va a cocinar Ander, que es una técnica que va a utilizar Ander, que es el empanado. ¿Se pueden conseguir empanados sabrosos y además saludables? Sí, ¿no? Si lo quieres saber, pues te quedas y lo ves. ¿Eh? ¿Y tú? Venga. ¿Qué? Vamos a hacer una tempura de guindillas para que no salga perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sale mal? ¿Porque le he hecho mucha agua con gas? ¿Porque le he hecho mucho no sé qué? El truco es simple, lo hemos dicho mil veces. ¿Qué hay que hacer para que enganche? Vale. Bueno, nosotros no somos los únicos del equipo que estamos en un emplazamiento increíble y es que hoy Vicky, nuestra compañera, se va a un sitio, vamos, precioso. Va a tener doble viaje. Ahora mismo está en Orión en una sagardoteca. Algo me dice que está disfrutando. Caixo, Vicky. Caixo, pareja, pues hoy viene una tarde muy buena porque estamos en el Basquito con Iñaki, que ya le conocéis, ya ha estado varias veces con vosotros. Sí, alguna vez, alguna vez, sí. Claro. Y estamos aquí decidiendo qué receta hacer hoy, que por ahora va ganando un bogavante. Sí, igual hacemos un salpicón de bogavante. Sí, ¿verdad? Sí, ahora lo estamos decidiendo, pero sí, yo creo que vamos a ir por ahí, ¿eh? Va por ahí la cosa. Vale. Pero antes, ¿qué va a pasar? Antes vamos a ir a Orio y os voy a enseñar dos sitios emblemáticos del pueblo y los que más rato hemos pasado con los amigos y entonces bien, vamos a dar una vueltita por ahí, ¿sí? Bien de historias. Exacto. Pues viene la tarde completita, así que en un rato nos vemos cuando ya estemos en la ruta. Perfecto. ¿Te parece? Venga, vamos a organizar tú y vamos. Yo. ¡Agur! Así organizamos antes de salir. Eso es. Qué ilusión nos hace estar en el Basquito, le tenemos a Iñaki muchísimo cariño, sí, ¿a que sí? Sí, vale, mucho y siempre está contento. Además. Pues ala. A trabajar, como Iñaki, que está todo el día currando. Venga, pues vamos a marcar la piperrada, ¿vale? Pimiento, cebolla, en juliana, con ajito, un poco guindilla. Desglasamos con tomate y vino blanco, chacolí o lo que tengáis abierto. Por otro lado, cogeremos los tacos, desespinamos, ¿vale? Y hacemos tacos gorditos, de modo que cuando echemos en el aceite muy caliente, nos quede crujiente, nos quede templado el pescado, pero esté poco hecho, ¿vale? Ahí sí que buscamos lo contrario de una croqueta, que tenemos miedo a que se nos quede fría adentro. No, aquí lo que buscamos es que se nos haga por fuera rápido. Y luego el truco de las guindillas, pues ya llegará. Que ya os lo contaré. Ya llegará. Venga, vamos allá. Vamos allá. Que estoy con esto. Ay, modernito mío, ¿eh? Pero vamos allá. ¿Qué cosa, eh? ¿Cuál? Lo de la modernidad, quiero decir. Que la modernidad malentendida es bochornosa, ¿eh? O sea, ¿hay algo más bochornoso que alguien que se cree moderno y no lo es? Sí, o sea, se convierte en hortera. Sí, 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 sí. Pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho que gente que tiene mucha pasta... ¿Tú crees que es una cuestión de edad, lo de la modernidad? No, eso es otro síndrome. ¿Cómo otro síndrome? El de Peter Pan. Es diferente. No, yo me refería a... El de la pasta que... y el de Peter Pan. Me refería... No, es, no me refería a eso, ¿eh? Me refería a que
siempre tendemos a pensar que los que tienen el estandarte de la modernidad son la gente joven, pero yo se me viene a la mente gente famosa y no famosa, que yo los considero súper modernos. Como súper... que tienen un estilo como muy actual, o sea, como dices, joder, vaya estilazo, vaya manera de ver las cosas. Gente que es... Es que, ¿qué es ser moderno? Tú, por ejemplo... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes cómo hay un tío en Mónaco que va en Lamborghinis y en cosas así, que parece un dios del mar? ¿Qué? Que va con barbas y jerseys como anchos. No sé si se llama Zeus o, Zeus. O Neón o Neón. Así. Algo así le llaman. ¿Neptuno? ¿Se llama Neptuno? Neptuno no. ¿Tú sabes qué Zeus? Pavo te digo? Dice Borja que es Zeus. Zeus. ¿Y qué le pasa a ese chaval? Pues ¿Se ha llamado chaval, el Zeus? O ese chaval es más Zeus. Mayor que tus padres, va en un Lamborghini y el tío sale con un estilazo del copón. Pero luego va otro, se lo pone y pues no. Por eso, entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende? ¿De qué hay Porque que saber hay dónde gente estás? Que parece un mono con dos pistolas. Es que hay que saber dónde estás. Pero no, pero hay algo más, hay un... Un yo que sé, que qué sé yo, ¿sabes? Que hay gente que lo tiene, o sea, o lo tienes o no lo tienes. Yo no creo que puedas comprar el estilo y la sensación de... Como de tener pegadita. A ver, o sea, tú eso no... ¿Me ves con un rayo aquí y un tres aquí? Y unas Jordan y un pantalón pitillo. Que no me estás entendiendo una vez más. Que lo que quiero decir es que hay, tú más. Te puedes poner exactamente la misma... Ni que tú te dieras que no te subvención hagas la víctima, porque estuviera yo que aquí. Que no te hagas la víctima, hombre. Que no más. Te hagas la víctima. Que seré yo que no me sé expresar. Lo que quiero decir es que... Que hay gente, o sea, nos pueden vestir a una chica y a mí con la misma ropa, todo igual, quietas, calladas, en la misma postura, y hay una que está impresionante y yo puedo parecer un mono con dos pistolas. Hay algo que no sé qué puñetas es y no depende de tener un cuerpo o una edad o un... Es como algo que sale de dentro, no sé cómo decirte. La clase. Sí, como el estilo, el rollo, o sea que tal cual el Zeus este que dices, sí, a mi pobre padre, pero bueno, mi padre que es un hombre normal y corriente en el sentido de que no, claro, no, ves a no tu va, padre, de repente como... le pones de Valenciaga de arriba abajo con cosas así y dices, pues ahí está, igual estás mejor ya, con tu camisa y tus vaqueros. Ahora te voy a atacar, ¿sabes? Ahí. Pero es porque un saludo es a mi padre. Porque te no, debes... no es porque es mi no, padre. No es porque déjame, es mi padre. Déjame defender a Bruno. Escucha. Pero tú, ¿por qué es tu aitá? Pero si a tu aitá de repente le ves vestido de Balenciaga en una fiesta de Londres y no es tu aitá, y dices, mira De Niro. No. Bueno, sí, porque se parece mucho a Robert De Niro. Bueno, bien. Pero es porque la es tu no, aitá, no, que la has visto en, va, calzon, que en no, calzoncillos. Que no, que sí. No tiene nada que ver con eso. Que te estoy diciendo que hay... Yo soy de la opinión que hay gente que tiene estilo, aunque esté en chándal, aunque le veas en pijama, aunque... Lo mismo que el atractivo. Hay gente que es atractiva... toda su vida. Y no necesariamente tiene por qué ser guapo de libro. Y no, no es un feo es que... guapo de esos que tú dices. Hay gente que tiene algo que tiene... un je ne sais quoi. Pero yo creo que esa gente tiene algo porque la que está enfrente también tiene ganas. ¿Sabes? O sea, es importante saber la condición del que lo mira. Porque tú a tu padre no lo has visto guapo porque es tu padre. Joder, dale, pero, con mi padre, mi claro, padre, pero es que déjalo te pasa tranquilo lo mismo, que está ahí te con pasa su lo jardinería mismo, y sus porque cosas. Tú ves un día a un tío que dices, estás un poco ahí receptiva y tal, y le ves y dices, oh mama, cómo le queda el chándal. No, y otro no día estoy le de acuerdo, dices, no estoy de acuerdo. Escucha, pero déjame entenderme. Y otro día coges y dices, oh mama, pero ¿qué haces con un chándal? Es muy diferente tu situación también. No estoy de acuerdo. Es como cuando ves un bonito cuando tienes hambre o cuando no tienes hambre. Es igual. O sea, es la situación. No. La situación de uno... la situación la marca el que mira. O sea, la belleza, no el que lo lleva. La belleza está en los ojos del que mira, no, del, es, no de la persona. Es, sí, no estoy de acuerdo. Sí, sí. No estoy de acuerdo. En la predisposición... En absoluto, además. Sí, yo, yo no. En absoluto. En absoluto, sí. En absoluto de acuerdo. O claro. Sea, hay cosas que no se pueden explicar... Y ya está, punto, se ha acabado. Y esta es una de ellas. Vale, pues muy bien. Oye, yo creo que sí influye con qué ojos se mira, ¿no? Sin más, no pasa nada, ¿eh? Luego también depende de lo que te atraiga. Porque, por ejemplo, ¿por qué la gente crees que se compra ropa de marca? Es más, ¿por qué crees que hay gente que se compra ropa de marca falsa? Eso es duro, ¿eh? ¿Pero por qué crees? Eso es duro, ¿eh? No, dilo, ¿por qué? O sea, el estilo también es un mensaje que estás mandando, en muchos casos. Hay gente que no, pero hay mucha gente que te está diciendo, chata, que yo manejo tela. Normalmente,
Que yo tengo aquí la todo gente telar. Que se compra cosas de marca. Y luego igual no. Falsa, además, se compra con las letras más grandes posibles. Y diseños que no tiene la marca también. Así, ¿eh? Sí. A mí el otro día me salió en TikTok la casa de una chica que se la había hecho entera de Versace. Pero entera, ¿eh? O sea, el papel pintado del váter era de Versace. La típica cara de Versace, que es como esto griega. La medusa. Y dices, ¿pero qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad? La colcha, como de borreguito así, bueno, pero, con el logo escucha, de Versace. Pero te entero. Puede pasar. Mira, hay mucho mercado de reloj falso. De reloj falso que igual cuesta 300 euros, ¿eh? Que no vamos a decir falso, igual copias. Bueno, pero escucha, no hay que copiar. Bueno, pero igual tú no estás dispuesta a gastarte en un reloj que te gusta el reloj. Claro. Pero, pero ¿por qué quieres la marca? Ya, claro. Es porque, Podrías llamarle Pachi en vez de Rolex. Claro. Tú quieres que ponga Rolex. ¿Tú o qué sea, quieres? ¿Un reloj bueno o un reloj de marca? Yo quiero un reloj que me guste, no me importa. Vale. Pues a mí, por ejemplo, que ponga la marca es algo que me tira un poco para atrás. ¿Ah, sí? A mí sí. ¿Tú te pondrías un jersey que pusiera Versace? No. Así, Versace, vas a ir por la Plaza Guipúzcoa. No. Hay gente que le gusta y está genial, ¿eh? O sea, yo no lo digo nada, pero quiero decir que con esto quiero argumentar que la ropa manda un mensaje. Las marcas mandan un mensaje. Porque tú puedes tener un bolso de lo que sea buenísimo o un reloj buenísimo que no es una marca conocida y es un reloj o una, no sé, lo que sea. Por ejemplo, ¿sabes que ahora está súper de moda que cuando te regalan un anillo bueno de pedida o de lo que sea y es caro, que te hagan una copia y entonces el bueno lo tienes en la caja fuerte y la copia te la pones para salir a la calle? Yo me voy a hacer de esas y digo, páginas que eres tú, tío. Que no, tío, pero que pues, o sea, me salen los anuncios de Instagram. Y entonces era como, y yo pensaba, pero entonces, ¿cuál es el punto? Cómprate el falso. ¿Cuál es el punto? Porque si vas a o tener sea, tipo, algo que no te puedes poner... cuando ganas la Champions, que les dan una copa de mentira a cada uno. Por si se les cae del autobús o así, es que no... O sea, que por un lado lo entiendo, pero por otro lado es como... No sé. ¿Sabes? Yo no sé... No sé, chico. La gente lo que busca, ¿no? No sé. Bueno, yo, mira, creo, una... yo creo que puedes pagar algo... No, es que no es de... Yo no diría, me voy a comprar esto porque es de marca. Me voy a comprar esto porque es mejor que lo demás... Es pero decir, no tienes por qué tener la marca puesta. Hay un montón de marcas que no son marcas de las que todos nos vienen a la cabeza como marcas de lujo. Por ejemplo, en los bolsos y hacen diseños súper especiales con tejidos súper especiales. O sea, que no hay muchas unidades. O sea, que es algo de lujo en el sentido de que es poco accesible porque no hay mucho, porque tal y porque cual. Y vale una tercera parte. Pero como no pone la marca... Pues ya la gente no lo quiere, yo qué sé. En fin, mira, algo que también la gente es como de o me gusta o no me gusta es el tema de los picantes. Ya que estamos con las piparras, estamos haciendo diferentes... Pues a mí, Gaby, muchas veces me sorprende... ¿Qué? Las marcas... Sí. Mismo, tú dices, ¿no? Las marcas, la inversión que hacen en gente para que se las anuncie. ¿Qué? ¿Tú te crees que a mí, vamos a ponerlo fácil, ¿eh? Que Griezmann me diga que este cuchillo es la bomba... Que... Griezmann y cuchillo no, pero Griezmann y zapatillas de fútbol sí. O Griezmann y claro, coches coño, sí. Pues eso te estoy porque, diciendo. Porque tiene experiencia, pues lo que te estoy diciendo. Es como si yo te empiezo a vender, no sé cómo decirte, turbinas. Pues me dices, mira, guapa, la turbina para ti, ¿sabes? Pero si en pasa... cambio yo te estoy hablando de algo que tiene que ver con cosas de la nutrición, pues... Pues al final es. Se llama que eres prescriptor de algo. Tú eres prescriptor de cosas de gastronomía. Pues yo cuando veo eso ya no compro esa marca. ¿Por qué? Cuando no porque el prescriptor no va acorde a... No, porque me parece que lo que... O sea... Bueno, vamos a cambiar... ¿Sabes dónde yo va a llegar, ¿no? me encanta que te guste este tema de conversación, pero vamos a cambiar un poquito de tercio. Vale. ¿Vale? Porque igual hay alguien que ya está aburrido de este tema. Luego volvemos, ¿eh? Porque somos muy así. Vamos a hablar de el tema del picante. ¿Tú consideras que aquí en Euskal Herria... Capsaicina, ¿no? Yes. Impresionante. Buah. ¿Ves? Yo te digo, qué bien, qué ilusión me hace que te sepas estas cosas así. Que estás un poco con la ya camisa. Entonces hablamos de las marcas. Venga, no. Entonces, lo que te iba a decir, que el picante tiene algunas cosas que se le han adjudicado como beneficiosas y algunas que no. Sí. Entonces, quiero, a ver si sabes, detectar cuáles son los beneficios de los picantes. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué te parece? Vale. Vale.
¿Es cierto que mejoran la circulación? No. Pues claro que sí. Son vasodilatadores. Ah, vale. Claro, ¿qué pasa cuando tomas picante? Tú piensa. Que te quema. Como calor. ¿Y qué pasa cuando hace calor? Que estás vasodilatado. Vale. Se te hinchan las tobillas. Facilita la digestión. ¿Verdadero o falso? Dicen que sí. Dicen que sí, pero no sé. Pues lo dicen bien. Sí que es verdad que igual os estáis pensando, pero si a mí me dijo el médico que no tomara picante porque tengo gastritis. Vale. Otra cosa es que tengas una condición digestiva determinada. Pero si no la tienes, el picante puede resultar estimulante de los ácidos clorhídricos del estómago y te puede ayudar a hacer la digestión. Eso es así. Evita que sudemos. Eso es mentira. Te hace sudar. Te hace sudar. O sea, pero vamos. Cuando tú te comes un chile habanero ahí. Que el mecanismo por el que lo hace, que es muy curioso, es que la capsaicina lo que hace es... Esto ya os lo contamos de una vez. Que lo que hace es estimular los receptores de temperatura de la lengua. Entonces, lo que hace es que tu cuerpo, o sea, tu cerebro piensa que lo que está pasando es que hay temperatura en la boca. Entonces, sí. Por eso te arde la boca. No te está ardiendo. Realmente sí. Es una falsa sensación de... O sea, estás malinterpretando las señales. Entonces, por eso, todas las respuestas son como si te estuviera ardiendo la boca. Uh-huh. Te apetece agua fría, algo que baje la temperatura, pero si lo pensáis realmente, ahí no está habiendo nada de temperatura. ¿Bajan nuestras endorfinas? Ni idea. Yo diría que falso. Mentira. No, al revés. Suben. Sí, mira, la capsaicina eleva el nivel de endorfinas y serotonina, que embota el dolor y nos da una sensación de bienestar. De hecho, a mí me suena que se ha utilizado como se han formulado anestésicos derivados de la capsaicina. Me quiere sonar, esto igual estoy metiendo la pata. Y reduce la inflamación. ¿Falso o verdad? ¿Reduce la inflamación? Pues no sé. Pues es verdadero. Nos dice Ana aquí que ayuda a reducir la inflamación de las articulaciones y la destrucción ósea. Bueno. Vamos allá. Interesante lo del picante. Aquí tú crees que somos muy de picante en general. Cuando estás en el restaurante te suelen decir. No. De hecho, fíjate, si es que echamos un arito. Una guindilla, echamos un poquito un toque. Yo creo que la cocina realmente de aquí no se basa en nada picante. Es más de aceites, de vinagres, de ajos, ¿no? Mucha cebolla, mucho pimiento, mucha patata. Por eso. Aquí realmente no hay... Sí, fíjate, si la planta de la guindilla la cogemos cuando no pica, ¿no? Ya, por eso Somos anti casi. Somos anti picante, por eso te digo que... El mundo se divide, ¿no? En culturas que aman y adoran y veneran el picante y que su gastronomía se basa en el picante y las Eso que no. Es. Bueno, vamos allá. Piperrada marchan, ¿vale? Bueno, ya que estamos, le voy a dar a este también. Esto luego queda en nada. A mí me encanta tener piperrada en casa. Luego, si eso, le echo dos calabacines y ya tengo el pisto. Oh, son dos. Pues mira, Ander, mientras vas picando los pimientos, nos vamos a ir pues a una de las secciones que a mí más me gusta del programa de verano, que es en esa en la que pues todos los hosteleros nos enseñan su rincón favorito de su pueblo, de su con ciudad. Iñaki. ¿Dónde? En donde nos vamos a ir con Iñaki, de la Sagardoteca El Vasquito, que nos va a enseñar, creo que uno, no, o dos, de sus lugares favoritos de Orio. Ahí lo tenemos con Vicky. Caixo de nuevo, Bicote. Aquí seguimos Iñaki del Vasquito y yo. La diferencia es que ya hemos empezado la ruta turística por Orio. Exacto. Y estamos llegando a la cima del Monte Cucuarre. Sí, ya ¿no? Nos queda un poquito más, a ver si estás en forma y llegamos bien, ¿eh? Ay, ay. Pues Cucuarre es el monte del pueblo donde se suele subir casi todos los sábados y domingos las familias y luego también pues el paseíto típico diario, ¿no? Pues está muy bien, no sabía que existía este sitio en Orio. Está al ladito de Donostia, así que para algún día que os animéis a hacer un paseo, la verdad que de Donostia aquí se suele tardar como 2 horas y luego puedes bajar a la plaza o a la playa, hacer el aperitivo o lo que sea. Yo ya he subido ahí en Yo también, y es una pasada. Desde Igueldo sigues, ventas... A ver, y aparte, ¿por qué sueles venir aquí al Cucuarre? Bueno, pues aquí lo que hay es el Trail de Orio, que lo corrí por primera vez hace 2 años.
Y la verdad que estoy enganchado a esto de correr por el monte y la verdad que me da un poquito de oxígeno y me saca un poco del día a día del restaurante, ¿no? Entrena un montón, Iñaki, antes de ir a currar muchas veces se va a la Darra, baja a Besavi, se le va almorzando. Supongo que entrenarás varias veces a la semana. Sí, hay que entrenar dos o tres y luego antes de la carrera pues hasta cuatro veces, sí. Vale, ¿qué tienes en cuenta? ¿Calentar? Bueno, habrá que calentar, me imagino. Bueno, yo salgo ya caliente ya del trabajo, entonces ya me pongo a correr y ya se me pasa todo, así que sí. No necesita calentar ya. De hecho, el día de la carrera estaba a las 4:30 en la parrilla y a las 5 estaba saliendo. Llegué a menos 5, me puse el dorsal y salí. Así que no me dio tiempo a estirar, ni calentar, ni nada. Ya iba yo ya caliente ya. Iñaki, ¿qué queda para la cima? Uf, todavía nos queda un poquito, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Sí. Pues, ¿y si me llevas al pueblo? Mejor, y vemos al centro de Orio. Yo creo que igual mejor, porque sí, nos vamos a cansar sino un poquito más, ¿eh? Lo dejamos para otro día. Bueno, ¿dónde nos has traído ahora? ¡Qué bonita la plaza! Sí, la plaza la han rehabilitado hace muy poquito y estamos en la plaza del Ayuntamiento. Antes todos los barcos pesqueros se solían poner aquí en el dique. Antes había hasta 32 barcos en Orio y ahora la verdad que quedarían 3 o 4, muy poquitos, ¿eh? La verdad que la pesca aquí en Orio ha ido bajando y bueno, pero el encanto lo sigue manteniendo. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué vida tiene esta plaza? Pues la Rico Plaza es donde se celebran todas las fiestas del pueblo. También se suele celebrar cuando Orio gana alguna bandera, la Concha, las chicas o los chicos, pues se suelen poner en el balcón del Ayuntamiento y es donde se suele juntar todo el mundo vestido de amarillo y donde se celebran las banderas. Y la verdad que es una fiesta donde se encuentran muchas emociones, ¿no? Porque están los más mayores celebrando igual que los jóvenes y entonces es una fiesta de todos, multitudinaria y del pueblo 100%. ¡Qué bueno! Sí. Es que el que es de Orio... Sí. Sí, Oriotarra sí. A muerte, ¿eh? O sea, lo llevan ahí en el tuétano. O sea, es un pueblo donde todos quieren ser remeros, ¿no? ¿Y qué más cositas se celebran aquí? Bueno, pues también en verano se suele celebrar la fiesta del besugo. Se suelen asar aquí todos los besugos a la vez, se ponen unas parrillas enormes de un lado hasta el otro, se pone todo el comedor precioso montadito con sus flores, las mesas redondas, y entonces es una fiesta multitudinaria que viene gente de todos los lados. Y el menú suele ser ensalada de tomate, luego se suelen hacer cocochas de bacalao al pilpil y medio besugo para cada uno, y chacolía montón, bueno, que suele traer José Miguel de Cachiña. ¿Y qué es esto del besugo estilo Orio? O sea, ¿qué le hacéis al besugo para que sea conocido a nivel mundial, ¿eh? Sí, pues es importante que tenga un buen chorrito de vinagre, porque el besugo aquí en Orio nos gusta con que esté bishi-bishi, como se suele decir, con vida. Entonces, bueno, se le echa vinagre, cayenita también, que le dé un toquecito picante, y luego que esté bien asado y que la piel esté churruscadita por fuera y que el besugo esté jugosito por dentro. Y tú, Iñaki, llevas participando ya como parrillero dos años, sí. La verdad que muy contento, porque yo empecé asando besugos con Luis Mari, de Xixario, que fue el que me enseñó un poquito todo. Y la verdad que es una ilusión, ¿no? Porque antes los veías como ídolos y ahora ya estar con ellos asando, pues la verdad que te da, pues te gusta, ¿no? Uh-huh. Y te llena, sí. Es la leche, ¿eh? Como para ellos es como una... Eso sí que es un prescriptor sisario para ellos. Sí. Jubilavia. Bueno, Ander, Gaby, vamos a acabar la ruta aquí, si te parece, Iñaki. Y nos vamos a ir al Basquito porque no vamos a hacer besugo hoy, pero sí vamos a hacer un bogavante que vamos... Vamos a hacer salpicón de bogavante, ya veréis. Venga, vamos a preparar todo. Venga. Ahora nos vemos. Iñaki es súper majo y a mí una de las cosas, aparte de que se come increíble en el Basquito, es que te aconseja qué pedir y te fías. Yo y ya acierta. Entro y veo en el mostrador lo que tiene ahí. Tú porque sabes, pero gente como yo, que yo no sé, yo pues veo la carta y digo, pues qué más me apetece, pero él siempre te dice, pues ¿por qué no lo probáis tal, que está muy rico? O sea, pero te aconseja como a bien, ¿sabes? Sí. Y eso... Bueno, eso vamos ya desgraciadamente no es tan habitual. Bonito. Tenemos harina, pan rallado, huevos que batiremos y lo que vamos a hacer es unos dados. Tacos, ¿sí? Dados. Unos dados que lo que te he dicho... Vamos a pasar por harina, huevo, pan rallado y lo vamos a dejar crujentito, pero poco hecho. Vale. ¿Vale? Por otro lado, la tempura también la utilizaremos en el mismo aceite. Ya veremos qué hacemos primero. Igual la tempura y luego el pescado para que salga caliente, caliente, caliente. ¿Vale? Vamos a limpiar esto un poquito. Iñaki es un tío que tiene mucha vitalidad. Un tío que sale de la parrilla, se va a hacer un trail de monte y luego vuelve a currar, pues es... Pero así como hay gente que te no sé, que tiene como un aura negra, hay gente que le ves y dices... Sí. Iñaki es de los otros, es campanilla.
Es como Iñaki, con aura clara, ¿sabes? Iñaki no prueba las sillas. No le hace falta. No sabe lo que es. No le hace falta sillas. No le hace bueno, falta sillas. Hoy estamos trabajando un producto que genera también problemas a veces a nivel digestivo. Hay mucha gente que no puede tomar atún bonito, este tipo de cosas le sientan mal. Y sobre lo que nos preguntan hoy, nos dicen, desde hace un tiempo noto que hay ciertos alimentos que me sientan mal, los yogures, la nata e incluso en ocasiones los rebozados. Creo que tengo alguna intolerancia alimentaria, pero no sé cómo debo actuar. ¿Puedo quitarme yo algún alimento por aquello de ir probando qué es lo que me sienta mal o debo acudir a un especialista? Pues le hemos preguntado a un gran conocido por todos nosotros, que es el doctor Juan Arenas, que es el jefe del servicio digestivo de la Policlínica Guipúzcoa, para que te conteste. Mira. Arratsaldeon. La verdad es que es una pregunta muy común en nuestras consultas. Las intolerancias alimentarias son la incapacidad para digerir que tienen algunos alimentos que tienen algunas personas. Es importante diferenciarlo de lo que es una alergia alimentaria, en el cual hay un mecanismo inmunológico implicado y los síntomas son diferentes y las consecuencias más graves. Los síntomas principales de una intolerancia alimentaria son dolor abdominal, hinchazón, gases, diarrea, en ocasiones náuseas. Aparecen horas después de la ingesta de ese alimento y generalmente cuando quitamos ese alimento mejoramos. En el caso que nos preguntan, pues sí, yo lo que primero haría sería intentar evitar esos alimentos que nos sientan mal. Si a pesar de quitar esos alimentos que nos sientan mal tenemos dudas y seguimos con la misma sintomatología, lo ideal es acudir a un especialista. Sí, y yo, si me permite el doctor Arenas la osadía, yo lo de quitarse alimentos así tiki-tiki, también con precaución, porque ¿sabes lo que suele ayudar mucho? Llevar un registro de síntomas. Eso suele ayudar mucho cuando ya llegamos a la consulta del especialista para explicarle un poco qué es lo que me está pasando. Porque claro, muchas veces llegan a consulta y te dicen, no, es que me duele la tripa o es que tengo diarrea ya. Pero ¿cuántas veces a la semana tienes diarrea? ¿Qué ha ocurrido los días antes y después de la diarrea? ¿Cuánto tiempo te ha durado? ¿Cómo ha sido? ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, llevar un registro de síntomas va bien. En plan de, hoy, yo qué sé, imagínate que es... Hoy he tenido ardor. Ya sabes que apuntaba. Entonces, ¿cómo estoy de estrés? ¿Qué tal he dormido? ¿Qué he comido? Ya apuntaba eso. Para ir viendo, pero es que eso es súper útil. Porque no, luego a la hora de que, para el especialista, para decirte, mira, vamos a solicitar esta prueba, vamos a tirar por aquí, vamos a tirar por allá. Porque claro, no, muchas veces la gente va a las consultas de los nutricionistas y nosotras siempre tenemos que trabajar después de un diagnóstico. Cuando han desaparecido las pruebas. No, es que el que diagnostica y el que pide las pruebas siempre es el médico. O sea, nosotras por nuestro trabajo no podemos hacer el papel del médico, ni mucho menos, no podemos diagnosticar. Uh-huh. Podemos tener sospechas diagnósticas que podemos consultar con el médico, pero esto es un paso que no hay que saltarse. O sea, hay que ir al médico, hay que contarle lo que te pasa. Y luego lo que es importante y lo que va a ayudar a acelerar mucho el proceso de diagnóstico es irte tú con tu librito y dices, mira, es que he estado viendo abocados y la que sale ahí con dos trenzas me ha dicho que apunte lo que me pasa. Y vas y se lo llevas. Yo tengo en el calendario del iPhone. ¿Está? Si me puse malo el domingo 29, lo que he comido el día anterior. Eso es súper bueno. Lo que he bebido. Claro. Yo lo que ¿qué he bebido tal has dormido, también. Por ejemplo, cómo te ha afectado ese día que quizás dices, pues mira, tenía una reunión muy importante, que hay mucha gente que tiene... diarreas psicosomáticas, o sea, o exámenes, o yo qué sé, o he discutido con que mi viene madre, de nervios. Efectivamente. Yo por eso lo pongo en la agenda del teléfono, porque también pone lo que he hecho ese día. Entonces. Eso es buena idea, es fácil. Bueno, mira qué tacos, Gaby, bye. Así. Buena pieza, ¿eh? De bonito has traído. Está bien, bien, bien. Fresco, fresco, fresco. Luego hay otra cosa también que hace tiempo que nos recordamos. Por ejemplo, muchas personas que en verano, que es temporada de bonito sobre todo, que estáis embarazadas y que os han dicho cuidado con el atún, cuidado con el bonito, cuidado con por el tema de los metales pesados, a pesar de que sean de la misma familia, no es lo mismo el atún rojo que el bonito del norte. ¿Eso no sabía? Sí, o sea, al final lo que estamos, evidentemente no hay que consumir habitualmente ni frecuentemente, y hay que tomarlo bien cocinado. Pero, por ejemplo, un atún claro o un bonito del norte en aceite, envasado, embotado, uh-huh. Eso se puede consumir entre una y dos veces a la semana, a pesar de que estéis embarazadas, por ejemplo. Vale. ¿Vale? No es lo mismo. En cambio, el atún rojo yo, por ejemplo, no lo consumiría.
o el salmón también lo podemos consumir de vez en cuando, aunque preferiblemente nos tengamos que ir a pescados más pequeños. A mí sí siempre me parece importante hacer la distinción entre... Porque son todos... Bueno, tú sabes también. Yo, no túnidos. Son todos túnidos, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo un atún rojo de Almadraba que... Yo no he comido mucho atún, Gaby, porque siempre soy... ¿Y en Cádiz no has probado? ¿No has ido sí, a comer? Sí, ¡buah! Sí, sí. Es una delicia. Incluso a veces un bonito que acabo de comprar me sienta mal, que voy al baño como agua, otro día no me siento... No sé si tiene algo... No sé. Y lo hablo con gente que le pasa igual, ¿eh? Que igual no le pasa en marmitaco. O sea, fíjate, a mí me pasa en cocinado, pero en crudo puedo comerlo. Apuntado lo tengo. O sea, te digo, porque para sí. La próxima vez que vayas a ver al doctor Arenas, ¿no? No, o pongo no sé qué, me repite, tal. Cosas así. Yo, ya sabes, en mi onda. Ahí, vamos dejando que se agarre, ¿eh? Para que esta piperrada coja un poquito de dulzor natural. Ahí. Tengo aceite de girasol para freír, porque no me interesa que las frituras cojan sabor a aceite y sea más pesado. Y si te parece, me voy a ir con las guindillas a hacer la tempura. ¿Tú dirías que hay modas en alimentación o en gastronomía? O sea, la moda del vinagre de Módena ya ha pasado de Módena, ¿no? Pero la mayor moda de esto, o sea, es la cocina en general. La de cursos, la cocina está la de moda. Tal, la de... Bah. Pero, por ejemplo, yo te voy a decir tres modas que pienso que están ya flojeando. El pulpo. O sea, no había terraza que no tuviera pulpo. Pulpo, bao. Pulpo, bao. Uh-huh. Ceviche, también bastante, tuvo sí. su pegadita. Perú estuvo a tope, teniendo. Pero... y luego, antes de eso, queso de cabra con Módena y los pinchos en pizarra. Sí. Que no, sí, hay, sí. no hay nada peor que una pizarra. Bueno, la pizarra es cómoda. A mí cómoda. Personalmente no me gusta. Las pizarras, o sea, no te creas que se pusieron por moda. Se pusieron, o sea, te puedo enseñar un día, en el Astelena tengo el cartel que en 1960 hicieron mis Aitonas, y era una madera que mi amigo Rodri en Madrid en el Arima también puso, donde los pinchos entraban así en una madera y se colocaban y se quitaban. Las pizarras, ¿por qué salieron? Porque los carteles fijos... No puedes borrar cuando se acaba un pincho. Y antes en lo viejo, igual ahora no se acabarán. Pero cuando se acababa un pincho, se quitaba la madera, no se decía. Y si te decían, oye, tienes no sé qué, tienes lo de atrás. Las pizarras, ¿para qué se pusieron? Pues que se podían borrar, no más. Luego, pues fueron moda, sí. Pero yo te estoy hablando de la pizarra como plato. Ah, la pizarra como plato, vale, coño. Yo te estaba escuchando hablar y digo, ¿pero qué ponías las pizarras ahí? Y luego, hombre, Riasio, qué modernos en el Astelena, tú. No, pero ¿tú no has visto un montón de bares que tienen pintados con una pintura que es pizarra? Sí. Pues eso, yo no... No me has dicho que me hablabas del plato. O sea, me has dejado aquí como los locos pegándome un rollo... No, no. Que dirá la peña, este es ¿sabes tontito? ¿Qué pasa? Que como me has hecho antes la bronca y me has dicho... No, es que, claro, ahora soy yo, que yo no te entiendo. Y he pensado, me voy a callar a Gabriela porque vamos a volver a la misma conversación circular. Pues me dices, oye, no creo que estamos hablando de lo mismo o algo así... O sea, podía acabar el programa y hablándote de amapolas. Venga, pues vamos a hablar de otra cosa. Joder. Que es revueltes de letras. La categoría es pasados de moda, Ander. Muy son bien. Cosas un poco viejunas. Perfecto. ¿Vale? Que estuvieron de moda en algún momento y que ahora, por lo que sea, pues se han caído un poco en el olvido. Entonces, las letras de la palabra que tenemos que averiguar están desordenadas, ¿sí? Uh-huh. Y tenemos una pista. Venga, la primera, a ver si lo pilláis desde casa. La más rápida de todas... ¿Qué? Digo, sí. Avestruz. Carne de avestruz. Yo esto no lo he visto, ¿eh? La llave de la inmortalidad. Uf, esto sí que estuvo de moda, ¿eh? Bayas de Goyi. ¿Era el santo grial eso? ¡Buah! ¿Las bayas de Goyi? ¿Ah? El Macpherson te convertían. ¿Te acuerdas del Macpherson? El cuerpo. Impresionante. Venga. Brócoli y col. Bimi. Tampoco hay muchísimas letras. ¿Era el IMDB o...? Pócima de árboles. Pócima de árboles. Al fondo se la saben. Mira, estoy yo de los listos un poquito hasta aquí, ¿eh? Venga, gritad. Que es muy fácil ver el toro, gritad. El toro de la barrera, venga, ¿eh? Venga. Tu público se la sabe. Venga, pues que lo diga. Venga, Didi, rápido.
Sirope de Arce. No sabía quién iba a ser, pero que fuera Leire ha sido... No me lo explico. No me lo explico, que me está dejando aparte hecho que tiene polvo. Buena vista, ¿eh? Me está dejando hecho polvo hoy. Venga, Leire contra Ander. Leire le cuenta toda pata. Calla. Buah. Venga, Leire contra Ander. ¿Qué? Tocada por el sol. Esta es difícil, ¿eh? Esta es difícil. Pues mira, esa me la sé. Leche dorada. Toma, Leire. Tu cara. Tu cara. Venga. Tuneada en USA. ¿Ketchup? No. No. Tiene tanta letra rara que he dicho, mira, ketchup. ¿Leire? ¿Leire? Papá, papá, papá. ¿No? ¿Nadie? ¿Tú sí? ¿Nadie? Yo he visto la respuesta, y Gary también. Y ahora va a ir de guay y te lo va a decir, pero desde aquí lo vemos. Cupcake. Pero no estaba pensando en inglés, yo. Es que me tenéis que decir. ¿Para qué canal estamos grabando? Si estoy en la ETV, como mucho pienso en Euskera Batúa. Pero me pones inglés y me has matado. Cago en la... Venga, vamos a cocinar. Que eso es un idioma internacional, como decía Roteta. Cocinar. Sí. Vamos allá. Como el amor. El amor. Mira, la piperation, ahí va, ¿ves? En inglés, ahora me sale inglés. La piperation en inglés. Venga, vamos a agarrarla un poquito y le vamos a añadir el tomate. Vamos a desmoverla. Si no fuera por estos momentos. O sea, están buscando cómicos, además, es que no lo entiendo. Venga, vamos a ver. ¿Qué vas a hacer? Explícanos, por favor. Tengo la tempura hecha liquidita, sí. Entonces, para que quede fina, lo que hacemos es, voy a traer un poquito el pescado para aquí, esto lo haré luego. Mira, lo que vamos a hacer. El truco de que se te pegue la tempura bien no es otro que coger y hacer que la guindilla tenga harina para que se le pegue la cobertura. Pero de forma fina. ¿Vale? Aceite caliente. Un poquito más, igual. Ahí está bien. Ahí que caiga y suba, ¿vale? Que no se quede en el fondo, eso es lo importante. Que no se nos agarre la tempura al fondo. Fuego medio para que se nos vaya dorando. Así. Incluso podemos pasar la tempura, pasarlo por harina y pasar la tempura. Así. Pues así es como se hace una tempura de 10. Le vamos a dejar a Ander haciendo la tempura con las guindillas y vamos a volver a Oreo, que ahí le hemos dejado a... No volvemos a Oreo, volvemos al antiguo. Vamos al Vasquito, eso es. Efectivamente. Vamos a aclarar, ¿eh? Vasquito, creo que sigue en el antiguo, pero el restaurante ahora lo tiene arriba, en la Sidre. Es una sagardoteca. Nos volvemos a la sagardoteca, el Vasquito, con Iñaki, que nos espera con Vicky para hacernos el salpicón más rico que vais a comer en vuestra vida. Yo ya no puedo más. ¡Uy, qué bueno! Venga. Pues pareja, ya sabéis, paseo hecho y ya estamos a cubierto. ¿Dónde? Ya venimos con hambre. Con hambre y estamos en el Vasquito. Estamos en el Vasquito, aquí en Igara. En camino a Igara 33, que tenemos la sagardoteca y estamos en el espacio del restaurante. A ver, habéis llegado en el mejor momento porque vamos a hacer un salpicón de bogavante y mirar. Aquí tenemos a los bichitos, sí. Bien hermosos son todos. Sí, son hermositos y para hacer nuestro salpicón, bien. ¿Qué hay que tener en cuenta? Veo por aquí... Tengo el salabardo, pero con eso ando un poco lento. Yo prefiero el taburete de toda la vida, me subo, lo cojo y para la cazuela. A ver, dale caña. Mira, porque yo ahí no me da la mano, me da a mí. Abro y ahora el que más rabia me dé, este mismo. Vale. ¿Qué puede pesar esto, este bogavante? Andará alrededor de kilo, así. Bueno, pues habrá que seguir la receta, ¿no? Así porque... es, pues vamos para allá. Para cocer el bogavante, ahora como lo vamos a partir y va a salir en pedazos, da igual que lo metamos de agua hirviendo, ¿vale? Otra cosa es que lo tuviéramos que presentar en entero, pues ahí ya lo meteríamos de agua fría e iríamos subiendo la temperatura del agua. Pero para esta receta lo podemos hacer así un poco más rápido. Bueno, mientras tenemos el bogavante cociendo, lo que vamos a hacer es preparar nuestra vinagreta. Para nuestra vinagreta lo que tenemos que hacer es picar bien la cebolla morada, picar bien el tomate... y rallar el huevo duro, ¿vale? Bueno, este salpicón yo lo aprendí a hacer en el restaurante El Cano con Aitor y la verdad que es un fuera de carta que solemos tener y hay mucha gente que nos lo encarga y entonces pues es una receta que es muy sencilla pero que requiere de un poquito de trabajo y preelaboración. Una vez que lo tenemos picado lo que vamos a hacer es mezclar todo en un bol,
añadir nuestro toque de sal, añadir el aceite de girasol y el vinagre. A nosotros, como somos de Orio, que ya hemos comentado antes, pues nos gusta un poquito más bichi de vinagre. A mí también, y no soy de Orio, ¿eh? A mí el puntito de vinagre me encanta. Bueno, una vez que han transcurrido los 8 minutos, lo que vamos a hacer ya es sacar el bogavante. El bogavante, para cortarle la cocción, vamos a pasarlo a un bol de agua con hielos. Y una vez que ya lo tengamos fresco, alrededor de 2 minutos, le vamos a quitar las pinzas y vamos a sacar la carne del cuerpo. Si el bogavante está bien cocido, aplastando la cola, lo vamos a abrir y nos va a salir la carne perfecta. Eso es muestra de que el bogavante está fresco y que tiene la carne tersa y dura. Como en este caso vamos a hacer una ración de salpicón, lo que vamos a hacer es cortar la cola en 6 pedazos. Primero por la mitad y luego en 3. Y para rematar el plato lo que tenemos que hacer es coger un poquito de la vinagreta y napar los pedazos de bogavante. Y luego terminamos con un chorrito de aceite, en este caso sí ya virgen extra, y un poquito de sal Maldon. ¡Guau, qué bueno, por favor, Iñaki! Y lo mejor de esta receta es que se puede utilizar con diferentes mariscos. Se puede hacer con langostino, con pulpo, con todo lo que haya en casa o lo que os apetezca. Buah, Iñaki, esto después de una carrera por la montaña... Entra muy bien, ¿eh? Pues vete despidiendo porque mi función aquí es probar. Pues nada, Ander y Gabriela, es que ricasco por contar una vez más con nosotros y que paséis buen verano. ¿Te ha gustado? Hasta luego. Qué buenísimo está. Venga, pues. Nosotros vamos un montón también y de verdad que si no habéis ido es buen plan. Buen plan. Buen plan. Bueno, a la piperrada he desglasado con el vino blanco, añadimos el tomate y ahí vamos. Por otro lado, fijaros, tengo aquí la tempura poquito a poco que se está haciendo. Ya veis que están crujientes, pero bueno, vamos a darle un poquito más de color. ¿Eh? Ahí. Y nos vamos a ir a, fijaros, tenemos harina, el huevo y el pan rallado. Pues ahora lo que cogemos es, pasamos, ahí, ahí. O sea, hay dos tipos de fritura, ¿no? La parte de la tempura y en este caso que es el empanado. Pero voy a usar el mismo aceite, ¿eh? Vale. Lo que pasa es que luego lo colaré. Y ahora lo que hacemos es, mira, para que veáis. Fíjate. Sin apretar ni nada. Que coja lo que necesita. Eso es, lo vamos moviendo así. Vale. ¿Eh? Como cuando hemos hecho queso brie para freír. Sí. Igual. Venga, pues vamos a volver friendo el pescado, ¿vale? Venga, vale. Venga. Bueno, fíjate la fuerza del aceite, que la he subido. Y mira, ¿eh? ¡Guau, chaval! Ahí. Y esto que estáis viendo en pantalla es bonito empanado con piperrada. Y piparras en tempura. Eso es. Maravilla. A mí estas cosas sí que me gustan. Ya ves, ya se te ve que te gustan. Porque pero que tampoco hay que... soy un tío tradicional, pero con toques. ¿Qué tal? Lo tradicional no necesariamente es peor, ¿eh? Que a veces nos pasamos de modernos. Así te lo digo. Vamos a abrir una, que lo queréis ver en casa, que sí. Venga, Garikoitz. Aquí, el clásico. Me he cargado a todos los japos de Fujiyama. Ahora, ¿no hacen eso? Cuidado. A ver cómo lo hacen. Tranquilo. A ver cómo hacen esto. Tranquilo. Bonito, ¿eh? Sobre todo tranquilo. 30 segundos en el fuego, mira. Con altura, ¿eh? Que aprendí, Fernando Rebelía. Soy una esponja. Eres tío. Bob Esponja, tío. Soy Bob Esponja. Vive en la piña debajo del mar. Bob. Ah, Ander, González. Venga. Mira, y esto os pasa por tenernos todo el verano trabajando. ¿Eh? El mar y el bosque se unen en este plato. Sin tele y sin cerveza, Ander y Gaby pierden la cabeza. O trabajan con entereza. Oh, venga, Dios. Venga, nos vemos mañana después de las 8. Crunchy, ¿eh? Porque tenemos un bizcocho. No iba a decir un contrato con vosotros, pero
con vosotros directamente no es, es con Andoni. Tiene... Ahora nos meten en una caja y nos sacan mañana a las 8. Sí, nos cuelgan en una. Hasta luego, a la mazmorra. Y a darte.